Pues qué tal, Banduches Gamer, aquí despidiéndonos ya de este grandísimo juego que es Gears of War y esta partida que la estaba jugando con mi compadre y bueno, algunas de las voces del juego. Puta madre, me trabé, güey. Ándele, güey, ya le estaban volando la mierda. Ya lo mataron. Y bueno, así es como jugamos nosotros. ¡A la verga, güey! Y con mi compadre aquí para que vean. Y es como nosotros. Así es como nosotros nos despedimos de este gran título que nos hizo pasar varios. ¡Mames, ya lo bajé, mátalo! ¡Chingo, quítate! ¿Te maté? ¿Te maté, no? No, güey. No, 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 ay, te quedas. Pero estaba bien cerquito para que me mataran, güey. Sí, güey. Gracias, compadre, fuiste mi escudo. Que vieron, nos hizo pasar varias emociones y varios ritos como estos. Ah, pinche líder, pendejo. ¿Y por qué te toman qué, idiota? Y bueno, una forma diferente de jugar Gears. ¡Vamos a la verga! Y ver cómo disfrutábamos ese título de Gears y también nos veíamos, pero pues dejando siempre el sello de la casa. Y aquí también, ¿por qué no? Defendiendo a nuestro líder y dando lo mejor de sí para poder jugar con calidad. La verdad es que fue un título que disfrutamos bastante de esta nueva compañía de Epic Games y con grandes amigos que hicimos nuestros grandes equipos, como fue Baruch, hay que recordar a Baruch, como fue al famosísimo y al poderoso Soul Crying, como fue a la grandiosa que fue mejorando poco a poco, nos demostró su gran calidad, que fue la Master Queen. Y pues la verdad que mucha gente se nos fue uniendo poco a poco, como Soul King, como el Plux, mejor conocido como Spooky Diamond, como Ericsson Gamer, que también estuvieron aquí dentro de este juego, como el Jocos poderosísimo y la leyenda Jocos Phoenix, como mucha gente que estuvo acompañándonos en este gran título que disfrutamos, la verdad que fue grandísimo y disfrutamos a horrores. Este Gears, la verdad, aquí mataba a nuestro líder y también mataba al tuyo. Y muchos amigos que se nos fueron, como el Psycho, como la Pikachu, como Spain, como el Ponte Alegre, como Vapor Five. Y mucha gente con la cual pues vivimos conviviendo en este título de Gears 4, que la verdad, pues vean, fuimos dándole poco a poco y sacando lo mejor de nosotros para darle una gran momento de diversión a ustedes, ¿por qué no? Y pues dándole con tocho al virus, aunque me mataron y bueno, me revivieron, claro que sí. Y sí, pues la verdad es que fue un título que pues lo disfrutamos en la primera parte que vieron ustedes, fue en PC, y ya en esta segunda parte en el Xbox One, que ya la verdad pues no se ve mucha diferencia, porque esta es una muy buena, y vean esta, vean cómo se nos fue el líder, pasábamos de todos, que la verdad, y ahí está, pero nos llevamos a uno, y este era el chiste de ir jugando poco a poco, porque esa historia se va a repetir, déjenme decirles, y pues la verdad es que tenemos que demostrar de qué estábamos hechos, y aquí ya nos echábamos a otro, y vean esta bonita acción. Pero no lo esperábamos que fuera a suceder, pero se las brindamos, y bueno, encajando al enemigo. Dejé que fue por la granada. Y pues ya era el último yo. Y no me iba a ir sin antes no llevarme a alguien más. Ahora sí podemos ir en paz. Y ahí me iba. Pero bueno, no era lo único que podíamos hacer, sino también, siendo líder, matar a los enemigos, porque tenemos que demostrar y sacar la casta de que podemos hacer algo como líder y decirle a mis compañeros, miren, la verdad es que así se mata, la verdad es que me disfrutaba mucho esto de ser líder. En Gears 5 sí lo sigue teniendo, pero ya no se disfruta de una manera igual a este título.
Vean esta. Esta jugada parece como un déjà vu. Parece un déjà vu, pero no. ¿Se acuerdan de la anterior en la que metí unas granadas de lumbre? ¿Cómo ven esta? Y adiós. Y no solamente eso. No solamente eso, señores. Ya me habían eliminado al líder y dije, pues ¿por qué no? A ese también. Faltaba uno más. Y dije, bueno, ¿y por qué no me elimino el último? Para demostrarle a mi equipo que la verdad soy el número uno en Gears 4. Y ahora tengo que levantar escalones para llegar a ser uno de los mejores en Gears 5. Pero este video va en conmemoración. Y miren, la ejecución dedicada para todos ustedes. Toma, toma, toma. Y en primer lugar, claro que sí, me llevaba el MVP en esta ronda. En esta partida de Gears 3, Gears of War 3. Ya despidiéndonos de este juego, que la verdad, ahí está, MVP, claro que sí. Y la verdad es que, despidiéndome de todos ustedes, que la verdad es un juego fantástico. Y nuestras últimas masacres, que la verdad esta del restaurante nos costó un buen de trabajo. Porque un tipo siempre se brincaba por acá, por la izquierda, ahorita lo van a ver. Y nos mataba a nuestro líder, y que lo veo, lo cansé y dije, no me vas, ahora si no lo aplicas. Y que se lo aplico yo, claro que sí. Por eso estaba haciendo ese movimiento, porque lo estaba cazando. Ya no lo había aplicado dos veces anteriores y dije, no va a ser en esta ocasión. Iban por nuestro líder, dije, no lo van a matar. Y pues bueno, ya. Lo mínimo le quitaba a un enemigo. Y bueno, pues ya para despedirnos, se murió todo nuestro equipo y dije, me van a matar, pero no me voy a ir solo. Y bueno, ya, una de las penúltimas, no es que ya la última. Vean cuántos me echo en una sola. Vean ahí, para el primero. Toma, papá, claro que sí. Estaba esperando, creo que había una granada por ahí. Luego las dejan plantadas, ahí está, se plantó. Y dije, acá hay otro equipo que quiere eliminar a nuestros líderes. De hecho eran dos, dije, no les voy a dar la oportunidad. Y para que no vean dónde está nuestro líder, se da la fuga, los distracción. Entonces, como me despido de ustedes, me despido con este video en conmemoración al Gears of War 4 y a ver si nos podemos volver a jugar. Suscríbete, denle like y nos vemos en la próxima. Bye bye.